Bienvenidos, este es el programa Vamos para la Universidad, el curso Lectoescritura. Mi nombre es Isabel y los voy a estar acompañando el día de hoy. Bueno, para hoy vamos a tener nuestra sesión número 8 de la semana 5. Vamos a trabajar los medios de comunicación. Vamos a leer los objetivos del día de hoy. Vamos a analizar los elementos ideológicos presentes en los medios de comunicación y su incidencia en la sociedad actual. Y luego vamos a comprender el papel que cumplen los medios de comunicación masiva en el contexto social, económico, político y cultural de las sociedades contemporáneas. Saludamos entonces allá a los parques que están conectados. Un saludo a Angostura. Muy juiciosos como siempre. Hola a Támesis, bienvenidos. Abejorral, hola. Vegachí, también muy puntuales. Salgar, bienvenidos. Chicos, chicas. Bueno, vamos a dar comienzo a la sesión del día de hoy. Para eso tenemos entonces nuestra agenda, como es habitual. Vamos a tener dos videos cortos. Me disculpan un poco la tos. Estoy algo mal de la garganta. Bueno, vamos a tener dos videos comparativos donde vamos a poder hablar un poco sobre estereotipos publicitarios. Luego vamos a tener un desarrollo conceptual sobre los medios de comunicación y finalmente vamos a tener una actividad central a partir de un tema muy interesante. Vamos a ver también un fragmento de un documental, porque el documental es un poco más extenso, titulado ¿Y tú cuánto cuestas? Vamos a indagar cuáles son esas, impresiones que nos genera el documental, porque es un poco fuerte también como la crítica que hace. Vamos entonces a tener unas preguntas orientadoras y unas conclusiones sobre el tema. Recordemos que ya debimos haber entregado nuestra actividad número 1. La actividad integradora número 1. Chicos, chicas, esta semana comenzamos nuestra actividad número 2. El domingo se cerró precisamente la plataforma para las entregas número 1. Y ya esta semana trabajaremos las entregas número 2. Tienen solo 10 días de plazo para realizarla. Recordemos que esa semana de Semana Santa era una semana que teníamos de alguna forma para completar las actividades que teníamos pendientes, pero la plataforma solo nos da, solo nos da 10 días para realizar cada entrega. Así que van a estar muy pendientes con las fechas en la plataforma y también en las entregas oportunas. Vamos entonces, me van a decir, chicos, chicas, ¿qué son los estereotipos? ¿Qué entendemos por estereotipos? ¿Qué son los estereotipos? ¿Qué me dicen? Chicos, chicas, ¿qué es un estereotipo? En Angostura, ¿qué me dicen, por ejemplo? Bienvenidos en Megachí, los que están llegando. Hoy estamos trabajando los medios de comunicación. En Salgar, ¿qué me dicen, por ejemplo, que es un estereotipo? Arriesguémonos un poco con la respuesta. En Támesis, por ejemplo. Profe, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Yo entiendo, bien, muchas gracias. Yo entiendo por estereotipo algo que marca tendencia, que está de moda, que representa algo. Eso entiendo yo. Sí, efectivamente. Los estereotipos son las percepciones que tenemos de un objeto, una situación, una cosa o incluso una persona, ¿cierto? Nosotros podemos observar a alguien y casi que la encasillamos en un estereotipo
por su apariencia, ¿cierto? Podemos decir, ah, es que se parece a esto, me parece que esa forma de vestir me significa esto, yo creo que esa persona es de determinada manera por cómo se comporta, ¿cierto? Cuando yo interpreto una percepción externa que tengo y la elaboro de acuerdo a mis condicionamientos, a mis conocimientos, a mi experiencia, y finalmente entonces puedo casi que generar un juicio de valor sobre esa experiencia. Vamos a ver dos videos comparativos muy interesantes sobre qué son precisamente los estereotipos, cómo los medios de comunicación nos influencian en esos estereotipos que pueden ser físicos, conductuales, sociales, políticos, económicos, religiosos, cualquier campo, digamos, del ser humano entra dentro de este análisis. Vamos a ver un tema muy interesante, y es la concepción de la mujer, ¿cierto? Cómo a través de la historia se ha visto ese concepto del femenino, de la belleza, y finalmente nosotros hoy en el año 2018 interpretamos algunas formas alrededor de la figura femenina. Vamos con los videos y regresamos luego a la presentación. Quiero que lo vean. If I were a young woman now, I'm not sure how I'd cope. With all the things that you have, the opportunities, the technology, I'd like to think it could be a world of pleasure. But I fear instead it would only be a world of pressure. Pressure to be the perfect mother, the perfect wife, the perfect friend. Pressure to be successful, a boss, a leader. If I had my time again, I wouldn't create a to-do list. I'd create a to-don't-do list. I'd give myself the time to indulge in the things that I now understand are the most important. What I wouldn't give to extend those goodnight kisses instead of moaning about having to get up early in the morning. Oh. What I wouldn't give for an extra second of cuddling my babies before they became too big to hold. What I wouldn't give for 5 more minutes on the dance floor while my legs were still strong enough to carry me. And this isn't about stopping our fight for equality. Mine was a generation who burnt their bras. But we were never in danger of burning out. No.
This is simply about you as a human being. There's the most important word, being. Being lost in the moment. Being at peace with the world. Being kinder to myself. Being kinder to others. Being able to let go and being proud to do so. Believe me, if I were a young woman now, I'd spend more time being. Not doing. Bueno, regresamos a la presentación. Entonces, me van a decir qué logramos percibir en cuanto a estos estereotipos de mujer que nos ilustran en los videos, según, digamos, las dos interpretaciones del punto de vista femenino. ¿Cuál sería ese modelo a seguir de mujer que tenemos? El modelo a seguir... ¿Qué tenemos? ¿Qué me dicen en las instituciones? Perdón, en los parques. ¿Qué me dicen, por ejemplo, en Salgar? ¿En la ceja? Los veo muy pensativos. En Salgar, hola, ubicamos un poco la cámara hacia el otro lado porque se me van saliendo un poco del plano. En Vegachí, ¿qué me dicen? Hola, en Salgar. Orlando, hola. Hola, hola. Sí. ¿Cómo hola, estás? Bien, un saludo para todos los compañeros que están en el curso en los otros municipios. Bueno, pues ahí hablan de dos, o más que todo una, un tema que es el que más está hablando la parada hoy en día y es la belleza física. Uh-huh. ¿Sí? Todos, en alguna u otra forma, tenemos dentro de sí esa pequeña vanidad sobre cómo nos vemos físicamente. Bueno, yo no me puedo ver físicamente, pero sin embargo está por ahí como que la idea de cómo me podría ver o cómo me podrían ver las personas que hay a mi alrededor. Uh-huh. Y pues en las mujeres es muy marcado ese aspecto. Y muchas hacen cosas que de pronto no son las mejores para tener su cuidado físico. Por ejemplo, utilizan maquillajes que traen químicos muy fuertes y que en cierta forma pues, les hacen daño a la piel. Otras se mandan a hacer cirugías plásticas o se hacen cualquier otra cirugía del cuerpo que muchas de las veces pueden... causar más males de los que de pronto estaba queriendo librarse y pues es muy fácil conservar la salud de la belleza. Es cuestión de tener un estilo de vida saludable, hacer ejercicio, comer muy saludable y ahí se va reflejando esa belleza que tanto se busca en maquillajes y en otras cosas que por lo menos no la trae. Muy bien. Sí, Orlando, estamos definitivamente de acuerdo y ese es como el mensaje que nos dejan ambos videos. ¿Cómo podemos dejar de influenciarnos precisamente por esos condicionamientos externos y empezar a trabajar un poco más la personalidad, un estilo de vida saludable, una mejor forma de vida, de expresión, de acuerdo a otros parámetros que también son importantes en la sociedad? Tenemos entonces que el autor tenía una intención muy clara con relación a la proyección de ese ser femenino que nos mostraba la historia. ¿Qué creen ustedes que es lo que nos ha llevado a nosotros como sociedad hoy en el siglo XXI, en el año 2018, a generar estos estereotipos de belleza? ¿Por qué hemos llegado allá? Porque, digamos, la belleza no siempre se ha considerado de la misma manera. Si ustedes observan, por ejemplo, hay un libro muy interesante de Umberto Eco, el de Historia de la Belleza, nos muestra
cuáles han sido esos cánones de belleza a través de la historia, a través del arte, de personajes importantes que han estado presentes en la historia de la humanidad. Y ahí podemos identificar, ¿cierto? No es lo mismo, por ejemplo, el tipo o el estereotipo de la mujer, digamos, en una época primitiva, donde las esculturas, las ilustraciones, las figuras estaban enfocadas precisamente a resaltar esa función de la maternidad, a, por ejemplo, otras épocas, otras culturas. Por ejemplo, tenemos que los egipcios tenían marcado precisamente a nivel cultural la apariencia física, ¿cierto? De ahí viene, por ejemplo, esa costumbre de las mujeres maquillarnos, viene de los egipcios que empezaron a desarrollar productos, sistemas para vernos más bonitas, más agradables. Por ejemplo, la mujer del siglo XIX tenía una tendencia a la obesidad o a las formas un poco más voluminosas y eran más bonitas, más atractivas, ¿cierto? Al contrario, por ejemplo, a finales del siglo XX, inicios de este, estaba muy marcada la delgadez, ¿cierto? Entonces se contrastan esas formas de belleza. ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué llegamos a este punto en que precisamente la sociedad nos impulsa a generar estos estereotipos de belleza? Como dice Orlando, a veces es demasiado, incluso peligrosos para la salud humana. ¿Qué me dicen en Támesis? Arriesguémonos con un comentario. En la ceja. Profe, hola. Yo creo que se puede ver mucho que estamos viviendo en una sociedad consumista. Uh-huh. Y que se influye muchísimo lo que son los medios de la comunicación. Entonces el internet, la televisión, siempre están vendiendo un estereotipo de ser humano que es el que está a la vanguardia, el que está de moda. Y quien no califique en esos estándares, entonces pues no hace parte de este siglo, de esta época, no es actual. Entonces creo que nos dejamos llevar por todo eso y terminamos siendo todos iguales, comportándonos de determinada manera o haciendo con nuestro cuerpo, con nuestra vida, determinadas cosas para encajar socialmente. Entonces, por eso es que estamos... Muy bien, mira que estás muy acorde precisamente al tema de hoy, que son los medios de comunicación. Y precisamente ese era el contraste del segundo video, cómo estas mujeres mayores que se ven con experiencia, que se ven, digamos, muy seguras de sí misma, muy, digamos, también muy centradas en el discurso que están expresando, tratan como de hablarnos al respecto, ¿cierto? Dediquémonos un poco más a nosotras mismas, al ser, a rescatar esos valores que tenemos también propios de nosotros, pero que definitivamente vamos olvidando por querer encajar, como dices, efectivamente. Vamos entonces a mirar un poco de qué se trata esos medios de comunicación, cuáles son y cómo los interpretamos de acuerdo a cómo se han desarrollado. Los medios de comunicación son entonces todas esas herramientas tecnológicas que nosotros tenemos a través de las cuales un mensaje es transmitido a otra persona o a un grupo. Ya habíamos visto que hay varios medios de comunicación y hay sistemas de comunicación, ¿cierto? Vamos a recordar un poco con este video también sobre ese proceso en la comunicación y regresamos a nuestra presentación. La invención del lenguaje facilitó enormemente la comunicación entre un emisor y un receptor, lo cual, a su vez, fue fundamental en el proceso de creación y desarrollo de la sociedad. Los primeros elementos de comunicación humana conocidos son los pictogramas hallados en algunas cuevas antiguas. Después apareció la escritura cuneiforme en la cultura egipcia y posteriormente los alfabetos griego y latino, que son la base del lenguaje escrito de la comunicación actual. Hasta alrededor de 1800, la comunicación entre las personas
tanto la escrita como la gráfica empleaba solamente papel o un material equivalente a este. A esta clase de comunicación se le puede llamar asincrónica, ya que requiere que transcurra un determinado tiempo entre la construcción o emisión del mensaje y su recepción por parte del interesado. Para la comunicación asincrónica, la distancia no es un gran problema, pero sí lo es el tiempo que se debe esperar entre la emisión y la recepción del mensaje. En sus primeros intentos de comunicación, el ser humano debió utilizar la voz, y este medio era suficiente porque solo necesitaba comunicarse con personas de su grupo familiar, que generalmente estaban cerca de él. Sin embargo, con el paso del tiempo, fue necesitando comunicarse con personas que habitaban en sitios no tan cercanos, y para ello debió emplear otros medios, como el sonido de tambores y las señales de humo. El principio físico fundamental de estos medios de comunicación son las ondas mecánicas, para el caso de la voz y los tambores, y las ondas electromagnéticas del espectro visible para las señales de humo. Un segundo tipo de comunicación es la sincrónica, en la cual la emisión y la recepción del mensaje son procesos simultáneos. Uno de los retos que siempre tuvo el ser humano a lo largo de su historia fue lograr que emisor y receptor pudieran comunicarse en forma sincrónica, a través de mensajes escritos, sin importar la distancia que hubiera entre ellos. Esta necesidad fue tal vez el motivo principal que lo indujo a buscar y encontrar nuevas tecnologías que permitieron juntar los beneficios de ambos tipos de comunicación. Bueno, entonces tenemos que hay comunicación sincrónica y asincrónica, y recordemos que nosotros también usamos esos tipos de comunicación en los medios que usamos en la clase. Por ejemplo, tenemos una comunicación sincrónica aquí cuando ustedes participan en la clase, cuando pueden conectarse, podemos conversar, yo hago una pregunta, ustedes me responden, yo los puedo ver ahí cada uno en su salón de clase. Y está la comunicación asincrónica cuando ustedes ingresan, por ejemplo, a la otra plataforma de Ingenia, cuando ustedes pueden descargar el material que tienen disponible, pueden hacer lecturas de otras sesiones, de la semana donde vamos, pueden consultar varios elementos como el chat, los foros que tenemos disponibles. Son varias, digamos, herramientas que nosotros usamos también en la clase. Y esos mecanismos o herramientas de comunicación, entonces, dependen también de otros medios masivos, como son, por ejemplo, el internet. En otros momentos teníamos, por ejemplo, lo que era la televisión, y mucho antes del desarrollo o el auge que tuvo la televisión, existió, por ejemplo, la radio como medio de comunicación, de expresión, también de conocimiento. Incluso en los años 70, 80, esto que nosotros hacemos hoy vía internet, dar una clase, poder participar, sacar un título o una certificación de un curso, se llegó a hacer antes por radio, ¿cierto? Entonces, usted adquiría los manuales, los libros, los ejercicios, escuchaba la clase, no tenía comunicación directa con el profesor, pero podía finalmente, a través de un proceso pedagógico, realizar los ejercicios, presentar unas pruebas y finalmente certificar el curso que estaba realizando. Orlando, hola, en Salgar. Ya se aprendió el nombre de Orlando. Sí, ya me lo aprendí. Eso está muy bien, profe. Siempre me gustaba tanto investigar y todo esto. Recuerdo que hace media la memoria, hace unos 12 años más o menos, la Radio Nacional de Colombia, cuando era FM, transmitía, cuando llegaba FM acá a los municipios, transmitían después de las 6 de la tarde algo que se llamaba bachillerato en la radio. Entonces daban, cada hora daban una clase diferente, daban matemáticas,
ciencias naturales, inglés, me acuerdo que una vez escuché hasta por ahí una clase de francés, ciencias sociales, era muy chévere, no sé por qué lo quitarían, porque pues la verdad eso le ayuda a uno mucho a recordar y pues a las personas que están estudiando también les ayudaría mucho esas clases porque son muy ilustradas y son muy fáciles de comprender. No sé por qué quitarían esa forma de estudio. Profe, mira, para complementar lo que dice Orlando, también se manejaba lo que eran las radionovelas. Ajá. No las novelas o telenovelas, sino las radionovelas. No, simplemente eso se explica dado los avances tecnológicos, o sea, cómo ha ido evolucionando los medios de comunicación también a través de la tecnología. Es muy normal, pues en esa época uno andaba por toda la casa con el radiecito escuchándose la radionovela, ¿cierto? Y la novela de Arandura, la novela de Calimán y toda esa vaina. Y así como Orlando se escuchaba las clases y cómo enseñaban a leer y a escribir a través de radio, Sutatensa, por ejemplo, que le cuento que yo todavía tengo una grabadora aquí que me regalaron para la biblioteca que todavía se escucha, y entonces eso es una real reliquia. Con todos estos avances tecnológicos, mejor dicho, pero es para explicar también, como le decía ahorita, cómo ha trasegado la historia de estos avances tecnológicos, con qué único fin, con el fin de comunicarnos, pues ahora ya lo podemos hacer en directo como lo estamos haciendo con ustedes. Pero es maravilloso de todas maneras traer a colación ese tipo de comunicación que existió en un determinado momento. También podemos hablar, por ejemplo, cómo era la televisión en el 57 que llegó a Colombia, la televisión era en blanco y negro. Si ahora observamos, mira que es a color, ahora ya observamos que cada ser humano, si quiere hacer un video, lo puede hacer desde su celular, ¿cierto? Esa forma de comunicarnos ha avanzado demasiado. Pues qué bueno, para utilizar activamente. Otro medio de comunicación que me parece súper especial ahora es cómo las autoridades pueden darse cuenta de qué pasa con los transeúntes o en las edificaciones a través de las cámaras de seguridad. Es otra forma de comunicarnos a través de imágenes. Entonces es maravilloso pues ver que en ese sentido los avances tecnológicos pues nos dejan un buen legado, o dejan un buen legado a nuestros nietos porque en realidad pues vale la pena resaltarlos, se ha evolucionado muy bien, muy positivamente. Orlando tiene algo más que decirle, profe, muchas gracias por escucharnos. Bueno, de frente a lo de las radionovelas les cuento que esos archivos se pueden buscar en la página de la Radio Nacional, en la Fonoteca. Existe, sí. yo los he buscado, por ejemplo, está la... No, pero él ve mucho, profe, él ve demasiado, él ve más de la cuenta, profe. De Ana Frank, pues hay mucho. El diario de Ana Frank, eso. Sí. Y hay una página en internet que se llama Radialistas Apasionados. Ay, no, es que Orlando me ha desocupado. Profe, Orlando me ha desocupado, Orlando no hace nada. Y ahí encuentran muchas series magníficas, sí, que nos pueden ayudar y hay una cosa muy interesante en esa conversación que se da ahí. Una es lo que me dicen sobre el uso de los medios. Digamos que lo malo no es el medio como tal, sino el uso que le damos al medio, ¿cierto? Y lo que dices de Orlando, coja destino, que es que él se mantiene muy bien informado. Bueno, precisamente, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo, cierto? O sea, nosotros vemos televisión, ¿qué tipo de programas estamos viendo? ¿Con qué tipo de programas nos estamos informando? ¿Con qué tipo de, digamos, de actividades nos estamos divirtiendo, nos estamos entreteniendo o le estamos dedicando el tiempo libre? Si nosotros miramos, por ejemplo, esa diferencia, Orlando, por ejemplo, es una persona que tiene una dificultad visual, ¿cierto? Pero eso no le impide mantenerse informado, no le impide ser un buen lector, ¿cierto? Tiene, digamos, cierto interés en desarrollar su personalidad, sus conocimientos de cultura general. Precisamente es esa intención. ¿Para qué estamos usando nosotros los medios que tenemos? Por ejemplo, y uno muy típico, ¿para qué usamos nosotros las redes sociales? ¿Cuánto tiempo pasamos dedicándole al día
a la semana y al mes a una red social. ¿Para qué la usamos, cierto? Perdemos una hora, dos horas, tres más horas mirando simplemente y dándole like y poniéndole corazones a mensajes que no nos interesan, o de verdad las usamos para algo constructivo, para algo interesante. Ese es como el contraste y el llamado de atención de la clase de hoy. Como dicen ustedes también, hay un desarrollo histórico y tecnológico. La televisión, por ejemplo, si nosotros miramos un panorama general de cuál ha sido la historia de la televisión se creó con tres funciones importantes, y era promover la religión, promover la cultura y la educación. Y las tres se perdieron, ¿cierto? Por ejemplo, si vamos a analizar qué tipo de programas televisivos hay hoy en día, muy pocos cumplen con esas tres funciones. La mayoría son reality, son programas con pocos conceptos, no están muy desarrollados a nivel, digamos, estructurados para que nos aporten algo social o culturalmente. La mayoría son programas, podríamos decir, que light, ¿cierto? Que simplemente están para engancharnos ahí y hacernos perder el tiempo de alguna manera. Eso que me decías sobre las cámaras y la transmisión en vivo se lo debemos también al internet, ¿cierto? Nosotros podemos, gracias al internet, tener acceso directo a ciertos dispositivos que nos permiten esa comunicación. Bueno, entonces vamos a mirar que según el nivel de interactividad entre los usuarios, esos medios de comunicación o esa comunicación puede ser interpersonal o de masas. ¿Cuándo es interpersonal? Cuando los protagonistas son los usuarios, cuando estamos, por ejemplo, frente a frente en una conversación, ¿cierto? Es íntima, interpersonal, es directa, hay un estímulo-respuesta inmediato. Yo pregunto y el otro responde, ¿cierto? El otro me dice algo y yo intuyo, ah, lo que querés decir es esto. Ah, me está moviendo este sentimiento, esta emoción, y entonces yo respondo de una manera determinada. Puede realizarse de forma directa o usar un canal artificial, por ejemplo, un teléfono, ¿cierto? Yo puedo conversar en tiempo real, directo con alguien, no necesariamente verlo, o al contrario, por una videollamada, por un chat, por una red social que nos permita vernos, escucharnos o interactuar también escribiendo en tiempo real. Cuando está determinada por el usuario, o sea, yo digo, ay, bueno, chao, nos vemos mañana, ¿cierto? Yo digo cuándo comienzo y cuándo termino la conversación. Y cuando es bidireccional, o sea, en esos dos sentidos, entre uno y otro, y hay un estímulo y respuesta inmediato. ¿Cuándo es esa comunicación de masas? Digamos que empieza a variar en ese sentido. Si esta era interpersonal y directa, esta es entonces, pierde el ser humano, el protagonista, y pasa a ser el medio, el mecanismo, o el internet, o la televisión, o la red social. Usa canales artificiales, ¿cierto? Por ejemplo, el video que veíamos la clase pasada de los chicos que se conocen por la red social, ¿cierto? Son canales artificiales, aunque hubo necesariamente un encuentro inicial que era esa identificación que ocurría por las miradas. La comunicación es en una sola dirección, ya no es yo pregunto y el otro responde, sino el otro tiene un mensaje y yo capto el mensaje, ¿cierto? Digamos que el que emite el mensaje ya predispone cuál es la respuesta del público. Por ejemplo, ocurre en la publicidad cuando nos quieren vender un producto y ya nos dicen, ah, este producto va dirigido a esta población, ¿cierto? Por ejemplo, jóvenes universitarios que se vistan así, que usen esta marca, este tipo de zapatos, que se peinen de tal manera, que lleven el cabello así, y bueno, nos van direccionando a una respuesta única. Y el receptor, o sea, nosotros los que recibimos el mensaje, ya no somos uno solo, sino que es colectivo. Ya es una sociedad,
o un grupo de personas más amplio. Como les decía ahorita, entonces el internet ha permitido esas posibilidades de comunicación, que podamos ampliarlas, que podamos llegar a muchísima más gente. Por ejemplo, este tipo de clases antes no se veía. Podríamos llegar, digamos, a un sector, una población, pero ahora llegamos casi que a nivel nacional, ¿cierto? Nos pueden ver en, digamos, en apartado, en lugares muy extremos del departamento, y eso nos lo facilita precisamente el internet. ¿Qué pasa con la internet? Que ya no solamente se consume información, sino que nosotros también podemos producirla y compartirla. Eso es precisamente el término prosumidor, cuando yo produzco y consumo información. Caso, por ejemplo, precisamente de este programa, caso, por ejemplo, de los youtubers, caso, por ejemplo, cuando yo monto un negocio, tengo una idea de emprendimiento y digo, bueno, yo no tengo local, pero voy a hacer ventas de productos o servicios por internet, ¿cierto? Y monto una página web donde pueda ofrecer un producto, un servicio. Ya no soy entonces solo consumidor, sino que también estoy ofreciendo, estoy produciendo algo que va a beneficiar a esta sociedad. Los medios de comunicación de masas, entonces, tanto en los medios tradicionales como en la internet o la televisión, han permitido un avance en la difusión de la cultura y en la posibilidad de participar en la vida pública. Por ejemplo, como les decía ahorita, ya cualquiera de nosotros puede tener un blog, una página web, una red social, ¿cierto? Un usuario en una red social. Podemos comunicarnos con personas de todo el mundo. Podemos ofrecer un servicio. Por ejemplo, si usted hace terapias de psicología, puede ofrecer servicios y puede tener un paciente en Argentina, un paciente en México, un paciente en Barranquilla, uno en Medellín, ¿cierto? Y vivir en Salgar, por ejemplo. Entonces ya nos abrimos un poco más al mundo, a ciertas formas de difusión también de la cultura y de las opciones que tenemos, digamos, para de las opciones que tenemos para difundir eso que hacemos. Hay aspectos negativos y positivos de esa situación, ¿cierto? Como decíamos ahora, no, lo malo no es la televisión, lo malo es cómo usamos la televisión, qué estamos viendo, qué decidimos sobre esa información que nos está llegando. Bueno, ¿será que ese noticiero sí me informa o al contrario me desinforma? ¿Cierto? ¿Será que ese programa me forma o al contrario me deforma la idea de la realidad que yo tengo? ¿Será que ese contenido me está nutriendo como persona, como ser humano, o por el contrario agrede un poco mis valores, mi concepción de la vida, de lo que yo quiero hacer, ¿cierto? Entonces tenemos que ser muy críticos y esa es la invitación el día de hoy. Vamos a observar, por ejemplo, esa información que nos está llegando. Recuerden cuando vimos esa búsqueda en internet que decíamos, ¿esa información me es útil o será inútil, cierto? ¿Es cegada o yo puedo hacer una selección de los contenidos, por ejemplo? ¿Será parcializada o por el contrario puedo decir que tiene un buen punto de vista, que es completa, que me da un panorama general de la situación, que me muestra otras opciones, otros enlaces, otros puntos de vista, que crea discusión o debate sobre el tema? Otro aspecto negativo de los medios masivos de comunicación es la homogeneización de los receptores. Cuando quieren que, bueno, todos van a pensar igual, todos se van a vestir igual, todos van a usar los mismos zapatos, por ejemplo, ¿cierto? Y uno dice, ah, pero es que a mí no me gustan, pero cuando voy a comprar zapatos, todos son iguales, ¿cierto? Nos venden solamente un estilo, entonces me toca adaptarme a esa situación. Entonces, ¿cómo yo puedo generar otras opciones o ir rompiendo precisamente esos esquemas que nos van imponiendo?
la falta de espíritu crítico, nuevamente, el sometimiento a la sociedad de consumo. Bueno, ¿cuándo puedo decir yo no? No me parece, no me interesa, no estoy de acuerdo, hasta aquí, ¿cierto? O cuando definitivamente me puedo dejar llevar por esa situación. El poder manipulador al usarse como instrumento para imponer una ideología. Y la ideología puede ser de cualquier tipo. Puede ser cultural, artística, religiosa, política, en cualquier ámbito, ¿cierto? Incluso, por ejemplo, la música. Es muy común que hoy en día todos los chicos solo escuchan reggaetón, ¿cierto? Y uno dice, pero es que hay cuántos ritmos, cuántas formas musicales, cuántos estilos de música, cuántos géneros, ¿por qué solamente escuchan reggaetón, cierto? Entonces, ¿qué nos impulsa a llevar solamente esa idea y no abrirnos a otras posibilidades? Hola. No te estoy escuchando. Profe, otro ejemplo que podemos retomar frente a esta parte de la comunicación visual son los benditos desfiles de moda, la sociedad de consumo que cada 6 meses dice que la moda se desactualizó. Y ese afán y ese afán por mostrarnos otro tipo de cosas. Y entonces a alguien le dijo, como ya no encontraron más cosas bonitas que sacar, le dio por sacar las cosas con rotos, la ropa con rotos. Entonces, como está de moda, eso es lo más bonito, lo más lindo, lo más cool, lo más lo que usted quiera, profe. Pero ¿hasta dónde llegamos? Lo que dice allí muy clarito, el carácter pasivo de la recepción al ser una comunicación unilateral y filtrada. Profe, ¿dónde vamos? ¿Para dónde vamos, profe? Si no somos capaces de ser nosotros mismos y no dejarnos manipular tanto por las, no solo por la sociedad de consumo, pero mira, esa parte visual como nos la inculcan, como nos la tratan de meter entre ceja y ceja a través de los medios de comunicación, profe. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! Ahí es donde tenemos que desarrollar precisamente el pensamiento crítico y la capacidad de elección, ¿cierto? Yo puedo elegir ante esa información que me llega. Orlando. Porque estamos sometiéndonos a la sociedad de consumo. Vea, encaja perfectamente con lo que tú dices allá. Su sometimiento a la sociedad de consumo. Triste por eso. Bueno, se habla de que uno se considera más libre, a diferencia de otros años, pero uno se pone a abrir esa libertad. Es que eso es, si nos están imponiendo a través de la moda, a través de la televisión, a través del internet, esos estereotipos, cuando la verdadera libertad es que yo, de acuerdo a mi condición, decida qué voy a ponerme, decida qué música voy a escuchar, decida qué voy a estudiar, pero no. ¿Qué quiero aprender? Hoy en día todo nos lo impone, desafortunadamente. Yo veo que así libertad no hay, pues no somos una sociedad libre, como se dice. O sea que somos unos títeres de la sociedad, nos dieron de la ternilla, profe. No, qué tristeza. Yo no, profe, a mí no. Yo me salgo de ahí, profe. A mí sí no me tienen que llevar de la ternilla. Profe, respeto ante todo, humanidad con el ser humano. Muy interesante porque precisamente ahí es donde nosotros podemos entrar a cuestionarnos. ¿Somos de verdad una sociedad democrática, cierto? ¿Elegimos de verdad sobre nuestros propios parámetros o nos dejamos llevar por otros? Y en cuanto, por ejemplo, a elecciones políticas y democráticas, no hablo solamente de elecciones de presidente, que es en lo que está de moda en este momento. No, yo puedo tener una postura ética, política de mi vida, ¿cierto? De acuerdo a mis intereses, a mi proyección, a lo que yo pienso y decido sobre mí mismo en el contexto en el que me muevo, ¿cierto? Por eso es muy interesante, por ejemplo, esas discusiones que se generan aquí en el interior de la universidad. Nosotros venimos a la universidad no solamente a aprender un área específica, ¿cierto? O sea, yo no vengo solo a aprender ciencias o matemáticas o inglés o un área determinada. Vengo a aprender un poco sobre ese contexto del mundo, a cómo nos podemos relacionar precisamente y a cómo podemos ser parte y generar conciencia y también nuevos movimientos dentro de ese esquema social. Bueno, vamos entonces. Sí, profe.
Hola. Sí, profe, lee y conducirás. No leas y serás conducido. Igual puede ser el conocimiento. Así decía Santa Teresa. Así lo tengo en una carpa que saco el parte cada mes con los libros y la biblioteca, con frases alusivas a la lectura. Y es verdad, lee y conducirás. No leas y serás conducido. Llevado a la ternilla, profe, si no tiene carácter, si no es capaz de asumir su propio. Bueno, vamos a ver un fragmento también muy interesante del video Y tú, ¿cuánto cuestas? Y yo creo que este también les va a permitir generar mucha polémica sobre este tema de los medios de comunicación. Vamos a ver el fragmento y regresamos luego a la presentación. Me van a decir qué piensan con relación a ese título, qué se imaginan, y regresamos en un momento. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. For some, the United States of America is a land where God shed his grace. America, beautiful for spacious skies, beautiful for amber waves, for purple mountain majestics. America, land of the free, a land of heroes. Superman, Batman, Spider-Man, Indiana Jones, Luke Skywalker, Han Solo, Weird Al Yankovic, Pee-wee Herman. For others, the United States of America represents a giant empire controlled by nameless overlords with an insatiable appetite for power and global dominance. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. La realidad que las grandes corporaciones, los propietarios de los medios, el gobierno y las llamadas instituciones quieren que se perciba. Para la mayoría de los ciudadanos de México, tener un monitor en la sala de su casa es indispensable y un monitor de grandes dimensiones, una fantasía realizable. El televisor es un intruso aparentemente inofensivo que se convierte en el integrante más influyente de la familia. La televisión es el verdadero jefe de la casa. La televisión es un medio regido por el financiamiento publicitario en la que se generan necesidades innecesarias y la asociación de productos con los consumidores convertidos en productos. La televisión es un escaparate o aparador para vender productos innecesarios, inútiles. Después de transmitir un programa que acentúa los complejos físicos del televidente, le tratan de vender pastillas para bajar de peso y elevar tu autoestima. Antifaces de hieloterapia para reducir el tamaño de las bolsas de los ojos, que cuestan entre $7 y $28. Bolsas de hieloterapia para levantar el busto, que cuestan entre $50 y $90. Cremas para engrandecer el pene, con un valor entre $25 y $120. Fajas térmicas de $100. Aparatos milagrosos para hacer ejercicio. Servicios telefónicos de damas de compañía. Psíquicos, esoterismo, comediantes. Noticias deportivas, consejos de amor. Poemas que cobran por minutos y segundos. Venden fantasías, ilusiones, magia, nada. Existen quienes venden nada y quienes pagan por nada. Como cremas blanqueadoras para aclarar el tono de piel, con resultados en menos de 2 semanas. Para... His name is Charlie. He was born 72 days ago.
He's such a beautiful creature. Look at him. What a nice baby. He's got his whole life ahead of him. Like every other average American baby, over the next year, he will explore every single thing around him. Everything's new for Charlie. Everything's a mystery. Everything's weird, but attractive. Charlie is curious. He's so charming, so lovable, so cute, and his mind is so fragile. By the time Charlie reaches the age of 65, he will have seen 2 million TV commercials. By the time he reaches the age of 18, Charlie will have seen 200,000 violent acts on television, or even much more through its electronic equivalent. In his early years, Charlie won't be able to distinguish between commercials and TV programs. He won't recognize that commercials are trying to sell him something. At age 3, Charlie will recognize brand logos. Brand loyalty influence will start at age 2. Charlie will watch 3 hours and 46 minutes of TV every day. That's more than 52 days of uninterrupted, invasive TV programming per year. Charlie will be exposed to audiovisual interactive entertainment for more than 5 hours a day, nearly one-third of his waking time. By the age of 65, Charlie will have spent nearly 9 years glued to a television or its electronic equivalent. His name is Charlie, age 72 days. Charlie will be addicted to an electronic drug. Charlie's mind will be brainwashed and manipulated. His life will be programmed by powerful corporations or their economical equivalent. His name is Charlie, age 72 days. His name is Charlie. The system will control his habits. The system will fabricate his fears. The system will feed his insecurities. It will deform his vision. His body will not belong to him. His mind will not belong to him. His ideas will not belong to him. Charlie is a product designed to consume other products. He will feel the urge to buy anything the media tells him to buy and become what the media wants him to be. His name is Charlie. One day, Charlie will die. And what is the answer the media will have ready for him when he starts asking questions about life's most enigmatic mystery? Life is short. Buy more. ¿Has tratado de vender todo lo que tienes a tu alcance? ¿Lograste vender tu coche? ¿La tele? ¿El estéreo? ¿La sala? ¿Tu colección de discos de Vicente Fernández? ¿Y todavía no puedes salir del bache? ¡Nosotros tenemos una solución infalible! ¿Cuánto cuestas? ¿No sabes? ¡Nosotros te ponemos el precio! La metodología seguida por el Dr. Jenkins es eficiente y confiable. Analizamos todos los aspectos de tu vida. Tu alimentación, tu escolaridad y lo más importante, tu herencia genética. Tus genes serán determinantes para sacar tu valor aproximado. ¿Crees que eso no importa? Dependiendo de la raza y la visión de la clase social dominante, será tu valor en el mercado. Ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Pero ante los ojos de humanos a la venta, todo tiene un valor. Y tenemos ofertas irresistibles. Oye, ¿esto no es como un regreso a la esclavitud? ¿Cuándo se fue? Actualmente, todos somos esclavos. Humanos a la venta. Te ayuda a venderte e incluso a rematarte, si es necesario. ¿Y tú? ¿Cuánto cuestas? 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 Bueno, creo que me dejó asustada. ¿Cómo así?
¿Cuánto es qué? ¿Cómo es? Es que tu vida, ¿qué? ¿Cómo que diga? Tu vida es corta. Tu vida es corta, más. Compra más. ¿Cómo compro vida, profe? Hágame el favor, profe. Y venta, sí, tu vida es corta. Y venta con B de B la vidental, B como la B larga, pues que llamábamos. Es que venta, venta con... Ay, no, Padre Santo. Pero precisamente ahí hay un elemento que es la ironía, que es un recurso narrativo que se usa cuando yo estoy hablando de un tema, quiero ser crítico con ese tema y uso la ironía. Y la ironía me permite entonces hablar en términos de alguna forma como reales, aparentemente coherentes, ¿cierto? Sobre ese tema. Pero de forma crítica, cuando nos muestran venta con B y no con V, ¿cierto? Uno inmediatamente dice, ay, pero vea, tiene un error de ortografía. ¿Qué me quiere decir la ironía con ese tipo de venta? Que no me están vendiendo precisamente, ¿cierto? Me está haciendo, digamos, alusión a una situación común, que es, por ejemplo, las ventas por televisión, ¿cierto? Esas ventas que ocurren todo el tiempo tratándonos de convencer que ese es el ideal, ¿cierto? Si usted usa este tipo de marca, este pantalón, estos zapatos y se peina de tal forma, entonces va a ser o va a cumplir con el estereotipo, se va a ver más bonita según alguien o un tipo de sociedad o un estilo de vida que no necesariamente corresponde con el usuario, ¿cierto? Por eso incluso decían, usted se va a vender su imagen, ¿cierto? Incluso se me escapa la palabra que ahí usan, pero es como su origen, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos una forma física que está determinada por los rasgos, por la raza, por la región de donde venimos, ¿cierto? Eso no lo podemos cambiar, a no ser pues que nos hagamos cirugías y demás. Esa condición nos la critican, ¿cierto? No, es que usted tiene que parecerse a tal tipo de persona, a tal raza, a tal condición. Así, digamos, el origen nuestro sea diferente. Entonces, ahí, digamos, esa narración no corresponde a la realidad como tal, sino a una crítica social. Orlando. Bueno, ahí tocaban un tema muy, muy interesante de los niños, de cómo la televisión influye a los niños, y me quiero referir a un programa que está muy de moda, demasiado de moda. Usted, por donde se encuentran niños chiquitos, pequeñitos, ellos le hablan de ese programa y es esa chica Pepa. La Pepa, la vaca Pepa. La tal Pepa Pig. Y uno descubre en ese programa que es un programa donde les enseñan a los niños a ser 100% egoístas. Porque ese programa muestra donde el muñequito ese que se llama Pepa no admite que le corrijan, no admite que digan algo diferente a lo que ella es. Y pues es lamentable, lamentable que los niños los induzcan a este tipo de programas. ¿Qué programa es, Orlando? No escucho muy bien el nombre. Pepa Pig. La vaca Pepa. Es una cerda. La cerdita Pepa, sí, es un programa infantil de una cerdita color rosadito, pues que todos los niños quieren ver a Pepa. Ellos llegan y yo quiero ver un programa de Pepa. Y es un videíto al que hace alusión Orlando. Son como que a veces son diferentes episodios, Orlando, sí, ¿cierto? Presentan diferentes episodios, así como de los... ¿Qué es que se llama? La otra cosa infantil. ¿Los qué? Ahí se hay un profe, se me escapa. De esa otra película, de esa otra... ¿Los qué? Ay, los Simpson. Que también los Simpson, aunque tienen sus partes que son educativas, también hay de pronto episodios que no tienen como mucha educación tampoco, porque cuando uno se sienta a la mesa y dice, vamos todos a comer, y haciendo un paréntesis en lo que estamos hablando, pero es comunicación también. Cuando se sientan todos los Simpson a la mesa a comer, y uno de ellos dice, van a darle gracias a Dios, y dice uno de ellos, y gracias a Dios, ¿a quién? ¿Cómo así que a Dios? No. Que los alimentos no se los dio Dios, que no sé qué. Es como, son como ese tipo de cosas que en realidad no educan.
Esas cosas no educan, y que pensar que los niños viven a mí este cine desapegados de la televisión en ese tipo de programas. Es triste, profe, es triste. Sí, por ejemplo, Peppa, y otro programa que uno ve mucho y que aún los grandes vemos es el Chavo del Ocho. Ay, no, que Chavo del Ocho sería eso. Hacía uno reír y reír, pero ahí también hay grandes problemas de comportamiento, de maltrato hacia los niños, hacia la mujer, bueno, hacia la pobreza, hacia la humildad, hay muchas cosas ahí también en ese programa. Pero lo que más me preocupa es este de Peppa, de los niños que están chiquitos y están creciendo con esa tecnología. Ahí precisamente entonces podríamos analizar cuál es la intención y el tipo de consumidor que están generando, ¿cierto? Porque digamos, ¿para qué hacen eso? Y de alguna forma la televisión tiene estipulado qué tipo de población quiere moldear para unos intereses a futuro, ¿cierto? Hay análisis sociales, digamos antropológicos muy interesantes, económicos también, sobre ese tipo de público que forma la televisión. Muy interesante que ustedes busquen también, se informen al respecto, porque no es gratuito, definitivamente no es gratuito que a los niños les infundan ciertas ideas, que a los jóvenes los infundan o les infundan también ciertos gustos, cierta música, ciertos condicionamientos, igualmente a los adultos. Entonces yo creo que ahí no hay más de otra que generar un televidente crítico, ¿cierto? Y nosotros mismos regularnos como consumidores. Bueno, esto me gusta, no me gusta, ¿por qué me gusta? ¿Qué hago con esa información que me llega? ¿Puedo decir no? ¿Puedo parar? ¿Puedo apagar el televisor? Yo, por ejemplo, no conozco el programa del que me habla Orlando, pero es porque yo no veo televisión. Yo apagué y eliminé el televisor de mi casa hace muchos años y dije, no me interesa, ¿cierto? No es una cultura con la que yo estoy de acuerdo y no la consumo, ¿cierto? Tengo otras fuentes de información, vivo actualizada de lo que pasa en el mundo, pero no veo noticias y no veo televisión. Orlando. Es de uno de los experimentos sociales. Resulta que hay un escritor, es muy polémico porque, digámoslo así, que se revela contra muchas cosas de la sociedad, se llama Daniel Sturing. Tiene un libro, de los tantos libros que tiene, que se llama El Club Bilderberg. Y habla en ese libro sobre los experimentos que ha venido haciendo las grandes cadenas multinacionales de televisión desde los años 60, 70, donde la influencia a las masas a tener determinados tipos de comportamientos, los comportamientos que todavía hoy se han reflejado, como lo que es el machismo, como lo que es los temas de la individualidad, tantas cosas que todavía hoy se reflejan y que todavía siguen haciendo estos experimentos sociales con nosotros. Entonces, mira, cuando se hablaba de estos experimentos me hacía acordar de ese escritor y de ese libro. Ay, no, entonces la profe no se ha visto los videos en YouTube, por eso es que no le vemos esas cejas pintadas y los ojos todos regoridos como un fantoche para estar a la moda, profe. Profe, a ver los videos de YouTube para que se maquille y se haga ese rayo por aquí negro y otro aquí y se pinte las cejas bien feas para que la veamos como el estereotipo de la Universidad de Antioquia que nos da la clase de lectoescritura, porque como para estar a la moda hay que estar haciendo eso, haciendo esas rayas feas aquí, regalías que parecemos payasos. Pero me parecemos payasos. Qué pecado, profe, la felicito. Oye, la felicito mostró. La felicito es complicado. María, profe, sí. Bueno, tiene toda la razón. Yo vuelvo a la frase que nos daba el video. ¿Por qué decimos que quien controla los medios controla la cultura? Y eso lo dijo Allen Ginsberg. Allen Ginsberg fue un escritor muy importante de los años 50-60, perteneciente a la generación Beat. Ahí les doy el datico para los lectores de esta clase. Muy interesante, van a encontrar, por ejemplo, que era amigo de Kerouac, de otros escritores también muy influyentes en la literatura norteamericana y que rompieron con muchos esquemas narrativos en su momento.
¿Qué pasó con ellos? Bueno, hubo una degradación en su grupo, en su cultura, pero también hicieron una crítica muy fuerte porque a ellos les tocó las guerras. Por ejemplo, les tocó incluso a varios de los Beat ir a la guerra de Vietnam. Entonces regresaron con ese trauma, con la, digamos, ese condicionamiento social con el que no estuvieron de acuerdo y escribieron sobre eso, ¿cierto? Cómo esa situación social, política, económica, de alguna forma transgredió esas formas de vida y ellos lo expresaban con la literatura. Entonces, porque él dice, quien controla los medios, controla la cultura, ¿qué quiere decir? Exactamente la frase que me dicen en Támesis, en Vega Chica están muy calladitos últimamente, arriesguémonos a participar. Hola, en Salgar. Profe, qué pena estar ahora y me repite el nombre del escritor al que hizo alusión ahorita. Allen Ginsberg. Muchas gracias. Allen Ginsberg incluso tiene poesía muy interesante porque no es la forma poética romántica que nosotros conocemos. Él tiene poesía muy social, muy política también y muy de su época. Orlando. No sé. Salgar y luego Támesis. Listo. Salgar. Hay un escritor que se llama Noam Chomsky. Ajá. Y tiene un artículo o un documento que se llama Las 10 estrategias de la ilustración. Se lo recomiendo. Yo lo compartí en el Facebook. Lo voy a volver a compartir para que los que me conocen lo vean. Y de verdad va a hablar de todo lo que usted está hablando ahí, de los problemas de distracción que hacen a través de los medios de comunicación, de cómo controlan las masas y todo eso. Bueno, lo interesante. Profesora, a partir de hoy nosotros no vamos a volver a trabajar. Bueno. A la casa de Orlando para poder sentarnos a estudiar con él parejo. Yo, profe, no vamos a... Más le vale que se le peguen para que pasen el examen de admisión. se le pegan a estudiar a Orlando, bien juiciositos. Bueno, ¿qué pasa con Chomsky? Chomsky es lingüista. Y también tiene una crítica al sistema económico muy fuerte en Estados Unidos, ¿cierto? Él dice, bueno, somos una cultura capitalista y le hace críticas fuertísimas. Sí, tiene muchos artículos, hay revistas con artículos de él y también tiene dos textos que se los recordé por un segundo. Uno es sobre... algo así como ¿quién me vende la moto? Algo así, que es una crítica al sistema capitalista, y otro, se me escapó el otro. Bueno, pero muy interesante que puedan informarse, puedan leer, es rico de leer, es lingüista, pero no es tan técnico como otros que, digamos, dificulta un poco por el lenguaje. En Támesis, hola. Bueno, profe, retomando la clase. ¿Por qué afirma el autor que quien controla los medios controla la cultura? Yo lo veo así, quien controla los medios es quien tiene el poder. Y quien controla la cultura, yo lo veo más como una reestructuración de la cultura, pero en sí la cultura es lo que rige al ser humano, lo que estamos siguiendo constantemente. Entonces, pero yo no diría que él controla la cultura, sino más bien que reestructura la cultura. Pensaría yo así, bajo mi punto de vista yo lo veo como una reestructuración de la cultura con base a los medios de comunicación. Me parece interesante, sí, yo creo que tiene mucho sentido lo que dices. Con relación a quien tiene el poder, es el que, casi que el que da los parámetros, ¿cierto? Entonces, la cultura en sí, como pasa con la lengua, como pasa con el lenguaje, como pasa con el idioma, son entes vivos, o sea, están en continua transformación, no están fijos, ¿cierto? Porque se movilizan interiormente de acuerdo a las circunstancias, al momento histórico, a los acontecimientos, a las situaciones externas que nos van nutriendo. Entonces, digamos, se mueve
y tiene algo así como si fuera un ser con vida propia que se va amoldeando a las situaciones y a las circunstancias que se le presentan. Culturalmente, por naturaleza, los seres humanos somos influenciables, ¿cierto? O sea, antes, si hacemos una revisión histórica, nosotros podemos decir, bueno, es que los españoles, por ejemplo, se nutrieron de los árabes, se nutrieron de los africanos, se nutrieron de un montón de culturas en su momento para generar la lengua que hoy conocemos, para generar esas tradiciones que luego nos trajeron a nosotros. Igualmente nosotros en los orígenes indígenas podemos decir lo mismo, teníamos unas condiciones de vida, teníamos una situación y absorbimos eso que nos trajeron los españoles. Y también, por ejemplo, actualmente, ¿qué pasa con el conflicto en Venezuela? Que estamos recibiendo un montón de personas de Venezuela y ellos también nos traen su cultura, ¿cierto? Nos traen sus costumbres, su forma de alimentarse, sus lenguajes, sus palabras. Nosotros las vamos adaptando también a nuestro estilo de vida, nuestras condiciones, nuestra situación y nos vamos nutriendo todo el tiempo. Me parece muy acertada esa palabra que dices, reestructuración, porque es precisamente eso, ¿cierto? No podemos decir que somos así y ya. No, simplemente siempre estamos cambiando, moviéndonos y absorbiendo información. Orlando, y pasamos a otro tema también interesante que tiene que ver con esta... Frente a la pregunta que usted hace, la frase que... ¿Cómo es la frase, perdón? Quien controla los medios, controla la cultura. Esa era la frase. Exacto, frente a esa frase, yo difiero un poquito frente al tema de reestructuración, porque estamos en una sociedad que parece sin estructura, ¿sí? Pareciera que no tuviera un orden. Un orden en cuanto al comportamiento, un orden en cuanto a lo que verdaderamente debiéramos de ser como seres humanos. Estamos cada vez como más caóticos, más locos. Entonces, pues yo no compartiría mucho sobre el tema de reestructuración, por lo menos por el momento. Yo creo, Orlando, que hay un orden dentro del caos. Y eso lo vemos en todos los sentidos, a nivel político, ideológico, cultural, artístico. Y ha ocurrido en todas las culturas, en todas las épocas, en todas las situaciones. Y si nos ponemos a ver, en la historia siempre se repiten esas situaciones. Se generan conflictos, se generan caos y luego viene una época de cambio. Viene una época como de alguna forma, como de nivelación de la situación, de conformismo también, y luego viene nuevamente una ruptura, un cambio, un caos, y volvemos como a lo mismo, ¿cierto? Es como un ir y venir en esos movimientos sociales que se van generando. Para mí en este momento, sí noto un orden dentro de ese caos, o sea, no es gratuito, por ejemplo, la situación política que estamos viviendo, ¿cierto? Hay una situación que se estuvo gestando durante mucho tiempo y ahora estamos inconformes con eso, ¿cierto? Y según mi punto de vista, podemos cambiarlo en las próximas elecciones. Todo depende de lo que nosotros decidamos hacer con eso. Entonces, creo que sí, y es una opción que tenemos, y como he dicho durante toda la clase, tenemos la opción de decidir ante esa información que nos llega y ante cómo queremos actuar en ese desorden o en ese conflicto. Hay un tema interesante que les quiero recomendar que le hace contrapeso precisamente a ese sistema de consumo que nos hablaba el video, y es el minimalismo económico. Si ustedes buscan en internet van a encontrar aspectos muy interesantes, porque es una nueva corriente que, digamos, el siglo pasado no se veía.
¿A qué obedece el minimalismo económico? Precisamente a esa inconformidad ante el sistema económico que nos impusieron, no solamente el capitalismo, digamos, somos el resultado de muchas corrientes políticas y económicas de los últimos 2 siglos y ahora decimos, bueno, ¿será que hay otra cosa? ¿Será que nos podemos mover de otra manera? ¿Será que podemos decidir de otra manera? Y el minimalismo es una propuesta ante eso, que tienen unos principios, por ejemplo, eliminar el consumo masivo de objetos, de cosas, de espacios, tener solamente lo que necesito, programar un poco más cuáles son mis objetos útiles y cuáles inútiles, si voy a cambiar del celular, tener en cuenta, bueno, ¿por qué lo voy a cambiar? ¿Qué es lo que quiero? Yo uso un celular, por ejemplo, para lo que se creó, enviar y recibir mensajes. Ahora, bueno, con internet, con otros recursos, con chat, con WhatsApp. Pero a partir de eso necesito entonces qué tipo de celular. ¿Uno que me permita comunicarme o uno que me sitúe en una posición social, económica y me haga aparentar cierto estatus, ciertas necesidades, ¿cierto? Crean, por ejemplo... Pero pregúntale un celular con todos los hierros, profe. Los paisas decimos así, un celular con todos los hierros, profe. Así de sencillo. Donde más plata nos agarren, más datos nos roben, más identidad nos la lleven y toda la cosa. Pero como estamos a la moda y como esa es la forma de comunicarnos en este medio, desafortunadamente todos vamos a ir adelante. Niña, nos llevan con los celulares, con las cuentas. Ahí no hay minimalismo, profe, porque ahí sí estamos cayendo todos. Pero precisamente esa es la propuesta que hacen los minimalistas. Listo, yo necesito un celular. ¿Bajo qué condiciones y para qué lo voy a usar, cierto? Necesito aparentar que tengo mucho o solo lo voy a usar para lo que es, para comunicarme. Entonces, vamos a eliminar objetos innecesarios, a eliminar gastos innecesarios. Incluso ellos hablan de un concepto que a mí me parece muy interesante y que he estado investigando, que es la economía de la felicidad. Ellos dicen, no... ¿Qué me hace feliz? ¿Tener muchas cosas o tener pocas cosas y usar lo que tengo? ¿Cierto? Entonces tienen estrategias, ejercicios muy interesantes. Bueno, no me voy a llenar de objetos, ¿cierto? Tengo un closet, por ejemplo, voy a regalar, sacar, vender lo que no uso, ¿cierto? Si ingresa una camisa nueva, voy a sacar una del closet. ¿Por qué? Porque no me voy a llenar de objetos innecesarios. Tienen otro... Por ejemplo, otra filosofía muy interesante que es la de la responsabilidad social, la responsabilidad civil y la responsabilidad con el medio ambiente. Eso que estoy usando, eso que estoy comprando, ¿para qué me sirve? ¿Cierto? Necesito, por ejemplo, 2, 3, 5 televisores en mi casa o tengo con uno solo, ¿cierto? ¿Cuántos muebles necesito? ¿Necesito tener 2 salas en mi casa o simplemente con un sofá tengo? ¿Por qué estoy comprando lo que estoy comprando? A veces incluso nos podemos generar gastos innecesarios y compramos objetos porque era bonito, porque estaba en promoción, porque me lo ofrecieron, por colaborarle a fulano, ¿cierto? Damos excusas y al final el objeto nunca lo usamos y se va a un cajón, ¿cierto? Entonces ellos lo que plantean finalmente es esa responsabilidad sobre el consumo, sobre la producción de basura, por ejemplo, que también me parece muy interesante, sobre lo que estoy usando, para qué lo estoy usando y bajo qué parámetros estoy casi que direccionando mi vida, ¿cierto? Porque finalmente se va también a un asunto de personalidad. Yo puedo cuestionar todos esos movimientos sociales, económicos, políticos, pero finalmente eso cómo me afecta a mí como ser humano. Entonces los invito precisamente a que investiguen, consulten, lean. Hay muchos videos en internet que hablan sobre el tema también. Enterémonos un poquito cómo hacerle contrapeso precisamente a esa situación económica. Y vamos entonces a hablar. Ay, profe. Hola. Profe.
Muchas gracias por la clase de crecimiento personal que nos acabas de dar. Nos invitaste a la reflexión. Muchas gracias, mi querida. Esto no es una clase de español, esto es una clase de crecimiento personal, profe. Muchas gracias, mi querida, de verdad que sí. Nos llevaste, nos invitaste a reflexionar. Y el verdadero crecimiento personal no es el que me hace sentir más que el otro, ni el que me hace, sino que es verdaderamente lo que debemos ser. Los seres humanos, sí. Lo que debemos ser los seres humanos como tal y cómo debemos conducirnos en la vida. Tienes toda la razón, muchas gracias. Por reafirmarnos esa teoría de que tenemos de queremos ser nosotros y no actuar por lo que los demás nos digan o quieran que nosotros seamos. Uh-huh. Para ayudarnos a reafirmar ese criterio propio que debemos tener al momento de conducirnos. Bueno, muchas gracias, profe, mi querido. De eso se trataba entonces la clase de hoy. Y voy a un tema que me está preocupando, chicos, chicas, todos los asistentes a la clase, y es la actividad integradora. Recordemos que solamente nos están dando 10 días para la para realizar nuestros ejercicios en la plataforma. Tuvimos 2 semanas para realizar la actividad número 1 porque Semana Santa no contaba. O sea, contaba porque era tiempo que ustedes tenían para hacer las lecturas, para hacer investigación. Muchos no adelantaron la actividad durante la semana y me llegaron a clase tarde, que ese es jalón de orejas para los que no vinieron la clase después de Semana Santa. Llegaron sin hacer las lecturas y la profe calificadora, la que ingresa a la plataforma y evalúa sus trabajos, me dijo que no están entregando las actividades a tiempo, que empezaron haciendo muy buenas producciones en el foro, en las actividades de presentación, pero que con la actividad integradora están muy lentos. Hoy vamos entonces a la actividad integradora número 2. ¿Qué pasa con la 1? En la 1 ustedes debían seleccionar un tema general y luego un tema particular. Debían buscar 5 referencias bibliográficas, cibergráficas y empezar a leer. En la 2 ustedes van a elegir de esos 5 materiales, van a elegir uno y van a analizar esa fuente. Por ejemplo, si el que yo elegí es un artículo de una revista, le voy a hacer estas preguntas al artículo. ¿Qué dice el texto? ¿Cuál es la intención del texto? ¿Qué conclusiones aporta el texto? ¿Y qué opino yo del texto? ¿Qué pasa? Que yo se lo hago a una referencia que tengo, pero yo debo leer las 5 fuentes bibliográficas. Si tengo 5, pero yo en el transcurso del semestre voy encontrando otras que me aportan, que me amplían la información, que puedo cambiar, que puedo mejorar, voy incluyendo las otras. Que si no las puse al principio, ¿las puedo poner al final? Claro, yo puedo estar investigando, leyendo todo el tiempo, informándome, aprendiendo del tema que estoy investigando absolutamente todos los días. Y chicos, chicas, no es nada complicado. Si yo encuentro una fuente bibliográfica al día, al final de la semana tengo mínimo 5 fuentes. Yo ya les había dicho, digamos, esa observación. Luego voy a responder 2 preguntas o a formular y responder 2 preguntas de esa bibliografía que tengo. Y las preguntas pueden ser literales, inferenciales y críticas. Preguntas literales: ¿qué dice el texto? ¿Cómo lo dice? Entonces, por ejemplo, ¿qué dice el texto? Es una crítica a la minería en Colombia, ¿cierto? ¿Cómo lo dice? Es una entrevista, ¿cierto? Y el señor X plantea su punto de vista sobre la situación, por ejemplo, es ingeniero ambiental y plantea el punto de vista sobre la situación y dice tal cosa. Y una pregunta crítica: ¿cuál es la incidencia de la minería en Colombia? ¿O cuáles son las consecuencias de la explotación de carbón en el Cerrejón, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cuáles son las
consecuencias políticas, económicas, sociales, qué es lo que pasa, cuál es la relación directa o indirecta entre la producción de carbón y los indígenas de La Guajira. Ese es un, ahí ya hay una pregunta de investigación, ¿cierto? Entonces, cuestionemos el texto y relacionémoslo con ese asunto que nosotros estamos investigando. Es muy simple la, digamos, el planteamiento de la entrega número 2. Tienen 10 días para realizarlo, o sea que tienen hasta el 20. Hoy es miércoles 11, tienen hasta el 20 de abril para hacerlo. Chicos, chicas, la próxima semana, el lunes, hay examen de admisión. Levanten la mano los que se van a presentar el lunes. O ustedes planean presentarse para el próximo semestre. Bueno, no hay ninguno que se vaya a presentar todavía este semestre. En la ceja. Profe. Hola. Profe, nosotros tenemos un compañero que justamente hoy está haciendo ya, presentando ya el examen. ¿Sí? ¿Hoy? Hoy tenía que ir, sí. Hoy dice que tenía que ir en la Universidad Nacional, pero fue está haciendo el curso y está en la Universidad Nacional hoy. Por eso no nos acompaña en este momento en la mesa. Ah, listo, aquí perfecto. Está hablando con su... Hola. Hola, buenas tardes, de Vegachi. Hola. ¿Será que es posible que nos puedas ir informando cuándo son las próximas inscripciones para el examen de admisión de la Universidad de Antioquia? Porque las primeras son ahorita 16, para la segunda. Porfa. Sí, son más o menos en agosto. En julio, se debe comenzar el segundo semestre. Cerramos micrófono, por favor. Y en agosto más o menos son las inscripciones. Yo averiguo la fecha exacta. Orlando. Hola, en Salgar. Ya. Profe, este trabajo que hay que presentar sobre la actividad integradora, ¿se junta con el trabajo que ya llevamos hecho o se hace o se presenta por la parte? No, esto es un proceso, es continuo. Si yo trabajo, por ejemplo, en el tema que elegí, estilo de vida saludable, ¿cierto? Y trabajé, por ejemplo, estilo de vida saludable, por ejemplo, el tema de minimalismo económico. Yo voy a trabajar ese tema como estilo de vida saludable, entonces... Mi rastreo bibliográfico está alrededor de esa propuesta, ¿cierto? Las cinco fuentes de investigación. En la 2 de esas 5, elijo una para presentar. No quiere decir que es la única que voy a leer, ¿cierto? Por decir algún ensayo o verme un documental sobre el tema. No es la única que voy a leer. Las voy a leer todas, pero presento una, ¿cierto? Un texto escrito... o puede ser por subtítulos desarrollado. Primero, mi tema es este. Segundo, el documento es este con normas APA. Recordemos que ya sabemos usar las normas APA. Mi texto es este, la referencia bibliográfica. Ya tienen en la plataforma las normas APA también. Pueden descargar la guía con el resumen. Y luego las preguntas, ¿qué dice el texto o el documental o la película que me vi o el capítulo del libro que leí? ¿Cuál es la intención del texto? Si la intención es convencer, ¿por qué? Si es informar, si es exponer una teoría, si es hacer un análisis, una crítica, y voy a desarrollar eso. No es decir, el texto es informativo, punto. No, ¿por qué es informativo? ¿Cómo me lo presentan? ¿Qué dice el autor? ¿Qué recursos usa para que yo capte su idea? ¿Cuáles son los puntos a favor, en contra que está trabajando? ¿Qué conclusiones me genera ese texto? Y al final, una opinión. Y tratemos de evitar las opiniones. Profe, sí, tiene toda la razón.
Profe, no, yo sí estoy de acuerdo con ese tema. No, no estoy de acuerdo. Esa no es una opinión, ¿cierto? Una opinión es cuando yo puedo sustentar una situación. Bueno, me parece que la situación de la minería sobre ese asunto que estuve consultando lo puedo relacionar en mi municipio a partir de tal situación, de tal caso, de tales parámetros. Encontré una ley que dice que ya los ciudadanos pueden decidir sobre ese asunto si quieren la minería o no en los municipios de Colombia. Entonces hago un aporte, una apreciación sobre ese tema a partir de lo que voy leyendo. Puedo hacer relaciones entre un texto y otro. Y para la entrega número 3 vamos a trabajar el asunto de la pregunta de investigación. Aquí vamos a enfocarnos simplemente en preguntas literales, inferenciales y críticas, que las voy a explicar un poco más la próxima clase para que no se nos haga muy extensa esta. Vamos a trabajar también cómo elaborar una pregunta de investigación. ¿Alguna otra duda? Sí, profe. Profe, quiere decir que para esta segunda entrega debemos formularnos otra pregunta. Vamos primero a responder estas, que son directamente sobre el texto. Pero ya habíamos dicho... ¿Qué tiene que ver con el tema? Sí, habíamos dicho desde el principio que íbamos a abordar una pregunta, ¿cierto? En la entrega número 3 vamos a hacer la pregunta de investigación. O sea, ese tema general que yo estoy planteando, ¿cómo lo particularizo en mi situación, en mi contexto, en mi municipio? Y lo trabajamos para la entrega número 3. Profe, qué pena contigo. El documento que aparece en la plataforma sobre las normas APA, ¿está completo, profe? Hay dos documentos. Uno que es un libro sobre las normas APA, que es como de 80 páginas, y otro que es un resumen sobre las diapositivas que vimos en la clase, que están en el color verde de las diapositivas de la clase, que la profe le subió al foro. Pues yo se lo envié a ella y me dijo que lo subió el fin de semana. Me confirman si sí, se les deja visualizar, porque ese resumen es para el que ustedes lo tengan y puedan realizar sus fichas bibliográficas, tengan a la mano más accesible la información y no tengan, digamos, que estar buscando en el libro largo. Hola. Profe, una pregunta. ¿Nos podría indicar cómo se hace una portada con las normas A? Está en el resumen. Entonces no miramos el libro. Sí, en el resumen lo pueden ver porque no tengo aquí disponible el resumen. Ay. Pero, o sea, no se los puedo mostrar en pantalla en este momento, pero en la próxima clase se los puedo mostrar. Pero en el resumen está... ¿Cuáles son las partes de la portada y cuáles son las partes generales de un trabajo escrito? Estos informes no necesitan presentar todo lo de un trabajo escrito, o sea, qué introducción, qué contenido, no, para estos informes no. Para estos informes nos enfocamos en la respuesta. Y sí, un encabezado que diga nombre, parque, municipio, fecha, ¿cierto? Como para que la profe identifique de dónde son cada uno. Pero no necesitan presentar todas las funciones del trabajo escrito. Hola. Profe, qué pena que me salga un poquito del tema, pero tiene relación pues como con los trabajos. Con relación al mito, leyendo que tenemos que participar en el foro, ¿hay que presentarlo también así como un trabajo escrito, profe, o que no simplemente es escribirlo y ya? No, los mitos y leyes. Hay un asunto con la plataforma. La plataforma tiene unas actividades que dice actividades de profundización. Los mitos hacen parte de las actividades de profundización. Ustedes no hacen esas actividades. Ustedes las tienen disponibles para el que quiera complementar las actividades del curso, para que se informen, pero ustedes no tienen que hacerlas. Ustedes elaboran
los foros que ya hicimos, el foro 1 que fue los dilemas, el foro 2 lo vamos a realizar la próxima semana y tendremos creo que 2 foros más en el semestre. Realizan los foros, las actividades integradoras, que son estas, son 6 entregas, van a tener unos cuestionarios de seguimiento en la plataforma para que estén pendientes, entren por lo general cada semana a la plataforma, los que no acostumbran a entrar mucho, porque se van activando los cuestionarios. Y los cuestionarios lo que hacen es que van evaluando los temas que vamos viendo en la clase. Esos cuestionarios, el sistema le genera automáticamente la nota cuando usted lo llena, entonces van a tener la oportunidad de tener muchas más notas para el final. Nosotros vamos a contabilizar entonces las notas de foros, las notas de entregas, las notas de cuestionarios y no recuerdo si hay más actividades extra que genere el sistema. Ah, los retos, hay también unas actividades que se llaman retos, que también se van programando durante el semestre y todo eso al final les va a dar la nota del semestre. Entonces, para que estén pendientes. Hola. En Salgar, me estaba levantando la mano. Profe, ¿quién? ¿Cómo nosotros, profe? ¿Cómo? ¿O quién levantó la mano? O sea, yo... Sí, en Salgar y en la ceja, las dos. Sí. Ah, bueno, va a contestar la ceja. No, dale, Salgar y luego la ceja. Salgar y luego la ceja. Ah, bueno. No, profe, creo que esos cuestionarios que hacen como alusión al trabajo de cada semana, los tenemos que visualizar cada semana para contestarlos o cada cuánto los suben a los muestra la plataforma. Por ejemplo, ya hicimos uno que tenía que ver con el habla, con el castellano, con el idioma. Bueno, ese ya lo contestamos. ¿Cada cuánto tenemos que actualizarlo? ¿Por semana? No es semanal. En este momento no tengo el dato de cuántos cuestionarios son en el semestre, pero es cuando vamos abarcando como grupos temáticos, apenas pasamos ese tema general. Por ejemplo, ya terminamos todo el tema del habla, ¿cierto? De la comunicación. Sí, sí, sí. Entonces se va cerrando, entonces vemos ese tema. Luego viene el tema de la escritura. Entonces va a haber un cuestionario también sobre escritura, pero es así, por bloques temáticos grandes. En la ceja, la pregunta que me iban a hacer. Profe, hola, buenas tardes. Profe, saliéndonos como un poquito del tema, la compañera que se va a presentar a la universidad en el próximo examen, ella le quería preguntar qué consejos le puede dar para el momento de realizar el examen o antes. Bueno, consejos. Primero que vaya muy tranquila, porque a veces, cerramos el micrófono, por favor, a veces nos traiciona más el susto y digamos que ese de estar respondiendo contra reloj a veces nos bloquea y no necesariamente tenemos un buen resultado más por el susto que por otra cosa. Entonces, primero que duerma bien antes del examen, que vaya relajada, o sea, que vaya con la mente despejada. Pueden entrar a la plataforma de bienestar porque ahí hay unos consejos muy interesantes para presentar el examen. Por ejemplo, busca la ubicación con tiempo, ¿cierto? Hay algunas, digamos, sugerencias que hacen en bienestar interesantes para eso. Con relación a las preguntas y a las respuestas, lleve reloj, o sea, no celular porque no les van a dejar entrar en celular, pero que puedas mirar la hora, ¿cierto? Porque normalmente uno dice, ay, bueno, 50 preguntas y tengo 2 horas, ¿cierto? Puede que sí me rinda el tiempo, puede que no me rinda el tiempo. Si no conozco una pregunta, entonces la dejo sin responder y luego vuelvo sobre ella. Pero al final no dejen preguntas sin responder, eso es importante. El examen de aquí no anula pregunta mala, no anula una buena. Antes eso sí pasaba, ahora eso no pasa. Lea el texto y lea las preguntas y luego el texto. A veces funciona mejor así. ¿Por qué?
Porque cuando nosotros empezamos a leer el texto, ya sabemos qué nos están preguntando y puedo ubicar las respuestas de una vez, ¿cierto? Esa es una estrategia para hacer. ¿Qué otra estrategia podría funcionarle? No sé, de pronto, como está en comprensión lectora, es importante entonces como... mirar el nivel de comprensión lectora. Hay varios tipos de preguntas, o sea, son preguntas de selección múltiple, pero hay tipos de preguntas, por ejemplo, preguntas que son de comprensión o preguntas que son de sinónimos, de antónimos. Entonces, tener claro esas diferencias. ¿Qué más? Leer en contexto, no pegarse ahí, es que no me sé esta palabra, ¿cierto? Yo no sé qué significa, por decir algo aquí, inferencial. Listo, no sé qué significa, pero dentro del contexto que estoy leyendo, ¿qué puedo deducir, cierto? Digamos, puedo decir a eso, tiene que ver como con tal tema, ¿cierto? O antes o después del texto puedo sacar una conclusión sobre esa palabra. Bueno, ¿qué otro asunto sería importante? A mí me parece el manejo del tiempo. Me parece muy importante el manejo del tiempo. Vayan con seguridad, o sea, confíen en que lo están haciendo bien, en que saben a qué van. Un asunto muy importante, y no solo para la compañera, sino para todos, cuestionémonos un poquito cuál es la intención de presentarnos a la universidad y bajo qué parámetros estamos eligiendo. Y lo digo porque cuando converso con muchos chicos que quieren venir a la universidad o incluso que ya han pasado a la universidad, empiezan a decirme, profe, es que esto era lo que mi mamá siempre quiso que yo estudiara, ¿cierto? Y tengan en cuenta, por ejemplo, la mamá sí va a estar muy dispuesta, se va a levantar con usted a las 4 o 5 de la mañana cuando tiene clase de 6 y le va a preparar el desayuno, pero su mamá no va a venir a clase de 6, no va a presentar los exámenes, no va a leer libros, documentos, ¿cierto? No va a hacer todo el proceso que hace usted durante la carrera y puede que tenga muy buenas intenciones, pero eso no le va a generar, digamos, la motivación para usted esforzarse en la carrera. Es más interesante cuando usted dice, bueno, cuando usted llega al trabajo, por ejemplo, y dice, yo aquí vengo a trabajar por pasión y no por presión, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, eso que usted va a hacer, eso que digamos que usted que se está proyectando, lo está haciendo por pasión, porque es verdad, lo motiva porque usted se ve, se visualiza, se siente en ese ambiente o porque alguien más lo está presionando, le está exigiendo, le está, digamos, imponiendo alguna condición. A mí me parece muy importante eso, ¿cierto? Cuestionémonos por qué lo queremos hacer y eso nos va a permitir también desempeñarnos mejor. Por ejemplo, yo... hace algunos años tuve en este mismo curso un estudiante que me llamaba mucho la atención porque él estaba muy encarretado con el asunto de la robótica y en los primeros semestres él siempre hablaba de eso, ¿cierto? Y yo decía, no, este estudiante pues al final de la carrera ese va a ser su énfasis, ¿cierto? Porque todo el tiempo investigaba, llegaba con propuestas a la clase. Profe, es que me encontré esto, es que yo quiero hacer en el futuro esto, es que yo vine a ingeniería por este motivo, ¿cierto? Y uno siempre lo veía en esa disposición de ánimo con relación a su ideal de lo que él era para él la ingeniería. Entonces, pensemos si eso es lo que verdaderamente queremos y sobre todo si estamos dispuestos a estar ahí en esa disposición. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta tienen? ¿No hay más preguntas? Bueno, mucha suerte a los que se van a presentar. Hay un asunto interesante. La próxima semana vamos a tener visita de Bienestar Universitario.
Me parece que es importante que revisen también la plataforma de bienestar, porque ahí también, como les decía ahorita, les dan algunos trucos interesantes para el examen, pero también para el proyecto de vida, que me parece importante que ustedes lo hagan. Si no pasan el examen por algún motivo, no se desanimen, siguen en el curso. Igual si pasan el examen, terminen el curso, porque les van a validar la materia luego aquí en la universidad. Y piensen entonces que hay más posibilidades, ¿cierto? No se cierren como a una sola opción, a una idea. Hay muchas más opciones, se pueden presentar todas las veces que quieran. Y bueno, aquí los esperamos. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por su atención, por su participación. Mucha suerte en el examen. Hola, en Vegachi. Muchas gracias, profesora. Esto para nosotros fue una clase súper interesante. La felicitamos. Una feliz tarde. Bueno, chao. Feliz día para todos.